Fernando, Manolo, Mercedes, esto es conmovedor en grado superlativo. Conmovedor. Sí, porque no es solo la calidad del Cristo o la calidad de la Virgen. Es el conjunto completo. Son las Tres Marías, es el San Juan, es completo, todo tiene calidad. Incluso el paso es una obra de arte, es un gusto para los ojos. Lo que estamos viendo ahora mismo por nuestras pantallas, esa combinación de bronce, esos talleres de Barcelona, se trajeron. Yo creo que es uno de los grandes misterios de la Semana Santa de Sevilla. ¿Cómo ubica Sevilla, que sabia en la ciudad? ¿Cómo ubica la muerte arriba y en el centro? Para decirte, polvo eres y en polvo has de convertirte. Y la mantiene siempre ahí. La Quinta Angustia tiene la muerte del Señor siempre en el punto exacto al que tus ojos van a viajar. Siempre. Por si faltara poca atención, en el momento en el que los costaleros levantan el paso y echan a andar, se mueve. Para que otra vez los ojos vuelvan al cuerpo del Señor, a la muerte, una y otra vez. Lo vamos a depositar, a entregar en las manos de su madre, pero ese instante nunca llega, nunca. Los hermanos de la Quinta Angustia no permiten que llegue. Si trazas una línea visual desde arriba a abajo, arriba hay hombres vivos, en medio está el cuerpo del Señor muerto, y abajo vuelve a haber vida. Pero en el centro del mensaje, en el epicentro del mensaje, la muerte. Polvo eres y en polvo has de convertirte. ¿Parece un hombre? Sí, también parece un niño, una y otra vez, el mensaje. Y así te pasa la Quinta Angustia por delante. Y además te lo recalca y te lo pone en peso, ¿eh? En peso, en bronce, para que no se te olvide. Contundente. Polvo eres y en polvo has de convertirte. Ese es el cuerpo del niño sin edad de Sevilla. La Quinta Angustia de María. Yo no sé cuántas angustias sufrirá una madre. Cuando, no solo cuando pierde el hijo, sino como dice la obra de Fernando Vaquero este año, cuando le ponen al hijo muerto en los brazos. ¿Existirá algún dolor más grande para una madre que entregarle el cuerpo de un hijo? Toma, aquí tienes a tu hijo, al que le diste la vida sin vida, pero además previamente maltratado en tu presencia, hasta la muerte. Eso le hicieron Fernando a María y eso has pintado tú. Ya lo dijo el profeta Jeremías: oh vosotros que atravesáis el camino, mirad y ved si hay un dolor semejante al mío. Y no hay un dolor semejante al de María. Si duro es perder a tus padres, qué duro debe de ser perder a un hijo. También dicen, Fernando, que no hay satisfacción más plena para un ser humano, en este caso para la mujer, que traer una vida al mundo. Darla, ponerla aquí. Yo creo que sí, yo no lo puedo vivir porque soy hombre, pero me cuentan que es la mayor alegría de tu vida, el dar vida. Venimos aquí con ese sentido, con el sentido de dar vida. Fíjate que María entonces, Fernando, le dio la vida a la vida con mayúscula. Exactamente, es el mayor sagrario que existe. Fuerte pensarlo, sí, ¿eh? Sí. Es fuerte pensarlo, la elegida. Hágase en mí. Bueno, pues aquí está el misterio de la Quinta Angustia. Manolo, música de capilla. Música de capilla. Hay que recordar también que este año la hermandad de la Quinta Angustia estrena mecanismo para la subida y la bajada de la cruz. Et spiritum rectum innova in misericus me.
Está pasando ahora mismo el Señor descendido, frenando por delante de otra cruz, la de Guía del Valle. O sea que Sevilla no le deja de recordar una y otra vez el lugar en el que muere clavado. Correcto. Es una escena, la de el paso de la Quinta Angustia, que permanece todo el año montada en la iglesia. Se puede ver todo el año porque la hermandad no guarda, como hace otras hermandades, la figura secundaria, sino que las pone todas. La escena está completa en la capilla de la Quinta Angustia y se puede admirar todo el año. Yo este año he tenido la suerte de poder estar ahí subido, entre Jesús, entre María, entre San Juan, para hacer la foto definitiva con la que componer mi cartel. Y en ese momento yo me sentí como ese libro de J.J. Benítez, Caballo de Troya, uh-huh. Ese hombre que viaja al pasado y conoce a Cristo. Así me sentí yo, como un auténtico privilegiado, y es un momento, cofrade, intensísimo que jamás olvidaré. Estuviste muy cerca de los pies del Señor, ¿no? Muy cerca, muy cerca. Estuve entre los pies del Señor y la cara de la Virgen. De un momento a otro, en este 18 de abril, que llega ya a las 9 y 5 de la noche, de un momento a otro, Manolo, la Hermandad del Valle va a pedir la venia en la campana. Nos encontramos ya con el paso de Misterio de la Quinta Angustia en la campana y ya se encuentra apostada la Hermandad del Valle, la Cruz de Guía del Valle, para pedir la venia en el tramo que va desde la Plaza del Duque de la Victoria al palquillo. El tiempo ha hecho estragos, ¿eh? Público hay poco de momento en la campana, ¿verdad, señores? Es muy difícil. Pues bueno, realmente la tarde ha sido muy mala y la gente, bueno, pues ya muchos habrán esperado a que mejore la tarde para poder aprovechar así la madrugada. Y veremos mucho público a última hora de la noche para, adentrarse en la noche, ¿no? Como se suele decir, la noche mágica de Sevilla. Estamos viendo, vemos también el cielo de Sevilla, cómo ha cambiado la luz de lo que veíamos a las 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, que era un cielo totalmente de color de misterio, de la Quinta Angustia, y en breve vamos a ver cómo baja ese portentoso nazareno de Martínez Montañés a la Plaza del Salvador. Su condición sagrada y de rey. Nos decía antes Pablo Borrallo que las imágenes siempre con túnicas bordadas, siempre. Vamos a escuchar la saeta.
saeta de Jesús Heredia, al Señor del Descendimiento, de la Quinta Angustia, lo están viendo en toda su plenitud. Le cae el mechón de pelo, le cae el brazo, le cae la muerte sobre la espalda. Manolo Esteban. Preguntábamos antes que cuándo fue... La...